capítulo 9. ¿Laurie? ¿Qué pasa? Dan simplemente apareció. Quiere que vaya con él. Yo creo que es mejor que haga lo que dice. Gente fuera, Daniel. Policía. Laurie, espera. Estará bien, Dan. De veras. Cuídate. Están tocando. Date prisa. ¡Laurie, no! La oscuridad del simple ser. Mira, ¿te gusta? Yo... Oh. ¿Laurie? ¿Laurie? ¿Qué? Oh, claro. Perdóname, por favor. A veces se me pasan estas cosas. ¡Por Dios! ¡Yo, maldito estúpido! Laurie, ¿estás bien? ¡Claro que no! Estoy vomitando. ¿Sabes que siempre vomito cuando me llevas a alguna parte? ¡Ah, mierda! Estoy en Marte. Claro. Aquí en Marte es donde debatimos el destino de la Tierra. John, por favor. Es decir, solo estar aquí me está causando problemas. Bueno, no puedo soportar tus predestinaciones ahora. ¿Por qué te angustia mi percepción del tiempo? Cuando te dejé, cuando Nova Express te atacó, te sorprendiste. ¿Por qué? Si ya sabías qué sucedería. Todo está predeterminado, incluso mis respuestas. Y tú simplemente haces los movimientos, los actúas. ¿Eso es lo que eres? ¿Lo más poderoso del universo? ¿Y no eres más que un títere siguiendo un guión? Todos somos títeres, Laurie. Yo solo soy uno que puede ver las cuerdas. Subiremos al balcón. Puedes ver las montañas de Nodus Gordi desde ahí. Bueno, ¿y si no subo? ¿Qué pasa si me quedo aquí abajo y daño todas tus predicciones, eh? ¿Qué pasa entonces? ¿John? Aquí es donde tenemos nuestra conversación. Empieza cuando me sorprendes con la información de que tú y Ryder se han estado acostando. ¿Sabes sobre Dan y yo? No, todavía no. Pero en unos momentos me lo dirás. John, ¿qué tratas de hacerme? Cuando estás así, no puedo ni hablarte. No puedo menos debatir el que era... El destino del mundo. El destino del mundo. Esto es ridículo. ¿Por qué tener un debate si ya conoces el maldito resultado? Porque... Porque así es como sucede. Ya sé, ya sé. Escucha, John, está bien. Te seguiré el juego. Pero tienes que ayudarme a entender. Es decir, yo no puedo predecir el futuro. No hay futuro. No hay pasado. ¿Ves? El tiempo es simultáneo. Una joya completamente estructurada que los humanos insisten en ver en un extremo a la vez, cuando todo el diseño es visible en todas las facetas. ¿Cuál es tu recuerdo más temprano? ¿Ah? ¿Mi recuerdo más temprano? Yo no sé. Por la época en que mis padres se separaron, supongo. Recuerdo un juguete, una de esas bolas de tormenta de nieve, pero no, ya pasó. No ha pasado. Todavía está aquí. Permíteme verlo. Bueno, yo tenía 5 años, más o menos. Debí despertarme. Estaban gritando abajo. Mi papá y mi mamá. Dios, ahora puedo oírlos. Le grité. Él pareció sorprenderse. No entendía por qué estaría tan resentida. Yo no podía soportarlo, la rabia. Dios, sabes, de veras necesitas un análisis, en serio. ¿Cómo vas a saber cómo se siente una mujer, mierda? ¿O cómo se siente un hombre? ¡Qué bajo! Aún para ti eso es bajo. Querías oír, así que bien, escucha. Primero que todo, él estaba ahí, ¿verdad? Además, fue gentil. ¿Sabes qué significa que un tipo como ese sea gentil? ¿Al menos te lo imaginas? Significa que alcanzaste algo. Que alcanzaste algo de ese magnífico romance y la mierda que te prometen cuando eres niña. También significa un matrimonio destruido. Un futuro incierto para nuestra hija. Mi hija. De eso se trata todo esto, ¿recuerdas? No te preocupes por su futuro. Eso está arreglado. Nadie sabía que yo estaba ahí. Esos momentos eran solo míos. Todo parecía secreto y encantado.
y había un juguete. Una bola de tormenta de nieve con un castillo diminuto adentro. Era como una pequeña burbuja de vidrio de otro lugar. Sabía que no era nieve de verdad, pero no entendía por qué caía tan lentamente. Pensé que dentro de la bola había una especie de tiempo diferente, tiempo lento. Y entonces... Laurel Jane, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Larry, no te atrevas a desquitarte con ella. Apenas es una niña. Es vulnerable, frágil. Y adentro solo había agua. Mi papá me gritó y me envió a la cama. Siempre estaba gritando, tal vez porque sabía que yo no era suya. Mi verdadero papá, estoy segura, era el novio antiguo de mi mamá, Hood Justice. Ya veo. Entonces el esposo de tu mamá no era... Ah, mira ya, se levanta una tormenta de arena. Sí, muy bonita. No, Sheik Snyder no era más que un bruto dominante. Realmente me fastidiaba. Tal vez por eso me pongo nerviosa en las relaciones con tipos fuertes. Es decir, con Dan, no es así. Como amante, es más receptivo. ¿Quieres decir que te estás acostando con Ryberg? Pero ya lo sabes. Es decir, dijiste... Con frecuencia decía que tú eras mi único vínculo, mi única preocupación en el mundo. Cuando me dejaste, me fui de la Tierra. ¿Eso no te dice algo? Ahora me reemplazaste y ese vínculo está roto. ¿No ves lo que eso significa? ¿No ves lo inútil que es que me pidas que salve un mundo en el que yo ya no tengo nada? John, no seas ridículo. La Tierra es demasiado importante para que dependa de una relación. Para mí no. Mi mundo rojo aquí significa más para mí que tu mundo azul. Te mostraré el lugar si quieres. Ah, no. Ya tuve suficiente con eso, vomitando y contigo, olvidando que necesito respirar. No saltaré más. Como quieras. Necesito un trago. ¿Qué hay en la botella? ¿Qué quieres que haya en la botella? ¿Qué? Agua. ¿Solo agua? Como quieras. John, yo no puedo soportar esto. Andar de paseo en Marte, bebiendo agua instantánea, cuando allá abajo los misiles podrían estar volando ahora mismo. La humanidad está a punto de extinguirse. ¿Eso no te molesta? ¿Toda esa gente muerta? ¿Que se acaben todo ese dolor y ese conflicto? ¿Que por fin se acabe todo ese sufrimiento inútil? No, no, no me molesta. Todas esas generaciones luchadoras, ¿qué consiguieron? Todo ese esfuerzo, ¿a qué los llevó? Disfruto recordando de vez en cuando, pero ¿qué sentido tiene? Todos esos años que trabajamos tanto, ¿pero qué logramos? Bueno, yo estoy orgullosa de lo que he logrado. Estoy sentada en ello. Y en cuanto a con qué lo logré, estoy sentada en él. Más vale que te compongas, Al. Tenemos compañía. Ella ya lo ha oído todo antes. Hola, dulzura. ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Vas a ser una supermujer grande y ruda como mamá? Sí, supongo. Buena chica. Ahora, a ver, a tío Hollis lo conoces, pero este semental, este es tu tío Nelson. ¿Has visto su foto? Sí, Capitán Metrópolis. Antes eras más delgado. Bueno, escucha, Sally, mejor voy afuera. Él llegará pronto y le prometí verlo. Hola, cariño. ¿Ya leíste mi libro? ¿Libro? Sí, Bajo la Máscara. Le di uno a Sally para que te lo diera. Yo no se lo he dado todavía. Pensé, es joven, no querrá leer esas cosas viejas. Tal vez cuando seas mayor. Mamá, tengo 13 años. ¿Por qué no puedo leer el libro del tío Hollis? Entreno tanto para ser una heroína disfrazada y ni siquiera puedo leer sobre ellos. Bueno, tal vez mamá sepa que te conviene. Supongo que no pensé... Bueno, supongo que no. ¡Oigan todos! ¡Miren quién llegó a la reunión después de todo! ¡Byron! ¡Byron! ¡Qué gusto verte! ¿Podemos prepararte...? Solo Club Soda para el Dr. Lewis. ¡Mis amigos! ¡Todos mis amigos! ¿Qué hora es? Es hora de que nos reuniéramos. ¡Esa hora es! Aquí está tu soda, Byron. Mamá, ¿quién...? ¡Shh! Un viejo amigo. Después te explico. ¡Por Dios! ¿Para eso estoy entrenando? ¿Eso es lo que me espera? ¡Lori, cállate! Byron está bien. Él solo... ¡Yo lo siento!
Lo siento por todos nosotros. Byron, cuidado, tu vaso. Estás derramando todo. Lori, ¿me estás escuchando? Preguntaba por el objetivo de toda esa lucha, el objetivo de este trabajo incesante, sin lograr nada, que deja a la gente vacía y desilusionada, que deja a la gente destrozada. Bueno, bueno, admito que mucha gente tiene una vida desastrosa en la que no logra nada visible, pero ¿no tenemos alguna importancia más allá de eso? Es decir, solo la existencia de la vida, ¿eso no es significativo? En mi opinión, es un fenómeno muy sobrevalorado. Marte está bien, perfectamente, sin más que un microorganismo. Mira, ahí está el Polo Sur bajo nosotros. Sin vida, no hay nada de vida, excepto por unas escaleras gigantes de 27 metros, convertidas por el polvo y el viento en un mapa topográfico que cambia constantemente, fluyendo y cambiando en el polo en ondas de 10.000 años de amplitud. Dime, ¿mejoraría mucho con un oleoducto? John, en esos términos, claro, la humanidad no ha ayudado al medio ambiente, pero contra eso, debes medir las vidas de artistas, científicos, poetas. Diablos, incluso mi vida, eso tiene que valer algo. Sin vida, ni siquiera habría un medio ambiente. Tu definición es limitada. La vida insistiendo en el punto de vista de la vida cuando hay alternativas. Esos cañones confusos de abajo, donde los volcanes convirtieron el permagel en geysers hirvientes, alguna vez pudieron haber sido fuentes de vida. El suelo se derrumbó cuando el hielo subterráneo se derritió, liberando torrentes de agua para formar vastos ríos que se secaron hace mucho. La vida pudo haber florecido aquí entonces, pero Marte no escogió la vida, escogió esto. Se llama terreno caótico. Sí, pues la vida ordinaria, mi vida, eso también tiene terreno caótico. Es decir, estás tan fascinado con unas piedras que se tuercen y forman figuras raras. Por Dios, debiste haberme visto antes de conocerte. Mi mamá erosionó mi adolescencia, moldeándome para darme la figura que habría tenido si no me hubiera tenido a mí. Me empujó hacia las aventuras, preocupándose por mi carrera, tratando de vivir su vida a través de mí. ¿Recuerdas lo de los Crime Busters en los 60? ¿Te dije que ella me llevó allá en una limusina y esperó afuera como si fuera mi primera prueba de pantalla o algo así? Yo tenía 16 años, me sentí como una imbécil. Recuerdo que te miré fijamente. No podía acostumbrarme a ti. Es decir, tenías un cuerpo estupendo, pero era azul. Tu novia Janie me miró todo el tiempo. Después, colapsó. Todo el mundo se fue, excepto Nelson y Adrian. Una gran decepción. Afuera, vi cuando se fueron. Me sentí decepcionada, inquieta, excitada y necesitaba un cigarrillo. Me iba de la mansión de Nelson cuando alguien dijo mi nombre. ¿Laurel? Laurel Jane, ¿verdad? Entonces, tú eres la hija de Sally. Sí. Vi tu actuación. Estuviste genial. Bueno, no parece que hayas crecido muy mal tampoco. Ven, déjame ver. Sí, tienes los ojos. Incluso tienes ese gracioso lunar. No tienes su pelo, pero por lo demás eres como ella. Eres muy bonita. Oye, necesito un cigarrillo, pero no tengo fuego. ¿Tienes? Claro. Oye, escucha, tu mamá habla mucho de mí. No, no mucho. Me imagino. Aquí tienes tu fuego. Yo, ya se apagó. Ven, déjame. ¡Quítale las manos de encima! ¡Hola, Sal! ¡Tiempo sin verte! No lo suficiente para mí, Eddie. Laurel Jane, apaga eso y ven aquí inmediatamente. Nos vamos a casa. Y en cuanto a ti, no puedes caer más bajo, ¿no? Por Dios, solo hablábamos. Uno no puede hablar con su... ya sabes... ¿con la hija de su vieja amiga? Es decir, ¿qué crees que soy? Sé lo que eres, Edward Blake. He sabido lo que eres durante 25 años y nunca lo olvides. Súbete al auto, Lori. Sally, escucha. Creí que hacía mucho habíamos arreglado eso. No, esas cosas nunca se arreglan. No del todo. Y no le pasarán a mi hija. Nos alejamos en silencio. Él parecía triste. Sentí lástima por él. Claro, entonces no sabía qué el maldito había hecho. Condujimos 3 cuadras y ella estacionó el auto y se quedó ahí sentada. Y todo salió a chorros. Su dolor, sus miedos, toda su vida, ¿sabes? Es decir, gente ordinaria, ¿verdad? Todas las cosas que les pasan. ¿Eso no te conmueve más que un montón de gravilla? No. Yo leo los átomos, Lori. Veo el espectáculo antiguo que generó la gravilla. Junto a esto, la vida humana es breve y mundana.
Ah, me rindo. Vamos en círculos. ¿No puedes decirme simplemente cómo termina esta conversación y ahorrarme la agonía? Termina contigo llorando. Mira, se acerca el Monte Olimpo. ¿Llorando? ¿Quieres decir que yo pierdo? ¿Quieres decir que no vuelves a la Tierra? Vuelvo a la Tierra en algún punto de mi futuro. Hay calles llenas de cadáveres. Los detalles son vagos. No. Ay, no, John. ¿Cómo que vagos? ¿Habrá una guerra? ¿Una guerra de verdad? ¡Ay, Dios! No estoy seguro. Hay una especie de estática oscureciendo el futuro, evitando cualquier impresión clara. El pulso electromagnético de la detonación de una cabeza nuclear masiva podría causar eso. ¡No! Más allá de eso, los eventos se vuelven aún más imprecisos. Estoy parado en la nieve profunda. Estoy matando a alguien. Su identidad es incierta. Míralo. Un volcán tan grande como Missouri. Asombroso. ¿Asombroso? John, ¿y la guerra qué? Tienes que evitarla. Todo el mundo morirá. Y el universo ni siquiera lo notará. Ya hemos pasado por esto, Lori. Dijiste que la vida humana era más significativa que esta excelente desolación. Y yo no me convencí. Trataste de comparar la incertidumbre en tu existencia con el caos del mundo bajo nosotros. Pero ¿dónde están los pináculos que rivalicen con este Olimpo? ¿Dónde están las profundidades que igualen las de... Ah, pero nos acercamos al Valle Marinieris. Puedes verlo tú misma. Se extiende más de 4.800 kilómetros. O sea que ese extremo ve el día mientras que el otro soporta la noche. Las diferencias de temperatura crean vientos que gritan y conducen mares de niebla a lo largo de un cañón de 6.4 kilómetros. ¿Conoce el corazón humano vacíos tan abismales? Sí, sí, el mío en este momento. John, has visto a gente deprimida. Yo, cuando soy miserable, cuando he bebido demasiado. Sí, recuerdo un banquete en 1973. Oh, no me lo recuerdes. Me porté como una idiota. Pero supongo que así es el resto de mi vida, ¿eh? Tú dices que nada vale la pena, que todos somos unas cosas ciegas y estúpidas que nos tambaleamos por la vida, imposiblemente perdidos en la niebla. La niebla en la que me metí esa noche era Scotch Mist. Debí beberme media botella. Era una cena en honor de Blake. Recuerdo que pensé, ¿por qué? ¿Por qué esta popularidad tan repentina? Nixon no estaba ahí, pero todos los demás estaban. Ford, Liddy, Al Hay. Ford le dio la mano a Blake. Todo el mundo parecía muy satisfecho con él, pero yo no. Para entonces había leído Bajo la Máscara sobre el ataque de él contra mi mamá. En ese banquete era la primera vez que lo veía desde que lo supe. Y estaba borrachísima. ¿Vieron a esos periodistas del Post que encontraron en ese garaje? Woodward y ¿cómo se llama? Es de apellido judío. Bernstein. Sí, entiendo que los diarios independientes ya están diciendo que fue una conspiración. Y bien, Eddie, ¿alguna opinión? Ese artículo en el Berkeley Barb. Bueno, supongo que si fumas suficiente hierba, puedes imaginarte casi cualquier cosa. No, estoy limpio, muchachos. Pero no pregunten dónde estaba cuando supe lo de Kennedy. Muy bueno. A Dick le encantará. Señorita Juspetsik, gusto de verla. ¿Juspetsik? ¿Qué es eso? ¿El apellido de tu abuela? No te gustó Júpiter, ¿eh? Tampoco adoptaste el apellido de tu viejo. ¿Qué te importa mi apellido? Nada. Sabes, eres una chica bonita. Solo tengo que mirarte y veo a tu mamá. ¿Sabes? Tu mamá era una dulzura. ¿Eso le dijiste antes de tratar de violarla? ¿Antes de golpearla? ¿Antes de patearla? ¿No es así como tratas a las dulzuras? Niña, ¿segura que quieres llegar al fondo de esto? Claro que sí, claro que quiero. Es decir, ¿qué clase de hombre eres que tienes que tomar a una mujer? ¿Tienes que obligarla a que tenga sexo contra su voluntad? Solo una vez. Solo una vez. Como si fuera mejor que hacerlo dos veces o 50. Y su cicatriz siempre parecía como si se mofara. Tenía 7 whiskies adentro, uno en la mano. Se lo eché encima. Y luego llegaste. Y estabas enojado y me llevaste a casa. Fue la primera vez que me teleportaste a alguna parte. La primera vez que vomitaba. Pero... ¿para qué me molesto en decirte todo esto? Eso solo confirma las cosas, ¿verdad? Todos esos miserables y sucios encuentros humanos, estás mejor sin ellos. Igual ninguno significó nunca nada. Es decir, los recortes de mi mamá, toda su vida, ahí está. ¿Qué significa? En tus términos, junto a un neutrino, junto a algo que ni siquiera puedes ver. Por amor de Dios, ¿no significa nada? Lori. Lori, nada. Es inútil debatir cuando obviamente no ves nada terriblemente milagroso en la vida. Tal vez la física cuántica no permita los milagros. No. Milagros termodinámicos son... Ay, por amor de Dios, John.
Aterriza esta cosa. Ahora. Como quieras. Puedes llevarme de regreso a la Tierra para freírme con Dan y mi mamá y todos los demás humanos despreciables. Se acabó la conversación. Escucha, estabas equivocado, ¿ves? Dijiste que terminaba conmigo llorando y mírame, ni un ojo húmedo a la vista. Te equivocaste sobre eso y muchas cosas. Tal vez también te equivocaste sobre las calles llenas de cadáveres. John, ¿me oyes? Perfectamente. ¡Ah, por Dios, John! Lori, te quejas, quizás con razón, pero no quiero ver la existencia en términos humanos. Tú misma te niegas a considerar mi punto de vista, dejando que tus emociones te cieguen. Mírate, enojada, gritando. Le grité, y él pareció sorprenderse. No entendía por qué estaría resentida. Y yo no podía soportarlo, la rabia. Si te relajaras lo suficiente para ver toda la continuidad, el patrón de la vida o la falta de patrón, entonces entenderías mi perspectiva. Estás dejando a un lado la comprensión deliberadamente, como si tuvieras miedo, como si fueras demasiado delicada. Mamá, tengo 13 años. ¿Por qué no puedo leer el libro del tío Hollis? Entreno tanto para ser una heroína disfrazada y ni siquiera puedo leer sobre ellos. Bueno, tal vez mamá sepa qué te conviene. Supongo que no pensé. Me harté de pensar en mi vida, de pensar en todos mis estúpidos recuerdos. Ha sido una vida tonta, y si hay algún diseño, es uno tonto. No quiero verla. No quiero hablar de ella. ¡Por Dios! ¡Solo hablábamos! Uno no puede hablar con su... ya sabes, con la hija de su vieja amiga. Es decir, ¿qué crees que soy? Creo que estás evitando algo. No seas estúpido. No hay nada que evitar. Ya sabes, ¿con la hija de su vieja amiga? Nunca tuve ninguna ocasión para evitar la verdad. ¿Solo una vez? ¿Qué crees que soy? Uno no puede hablar con la hija de su vieja amiga. ¿Qué crees? Es decir, mira, mi vida, la vida de mi mamá. No hay nada que valga la pena evitar. Nada tiene sentido. ¿Qué crees que soy? La hija de su vieja amiga. ¿Crees que soy? Habla mucho de mí. No, él no. Solo una vez. No. Para hablar, estar juntos. No. No, ella no lo haría. No podría. Mi mamá no podría. No podía soportar que él da rabia. Lori, ¿crees que soy? No. Hija de su vieja. No, no lo eres. No lo eres. La rabia. No eres mi padre. Por Dios, solo hablábamos. Ya sabes. No soy hija. No. Y había un juguete, una bola de tormenta de nieve con un castillo diminuto adentro. Era como una pequeña burbuja de vidrio de otro lugar. Sabía que no era nieve de verdad, pero no entendía por qué caía tan lentamente. Pensé que dentro de la bola había una especie de tiempo diferente, tiempo lento. Y adentro, solo había agua. Lori, ¿estás bien? ¡Claro que no! Blake, ese maldito, y mi mamá, ellos me hicieron una broma. Eso fue lo que hicieron. Toda mi vida es un chiste. Un gran, estúpido, insignificante... ¡mierda! No creo que tu vida sea insignificante. Ah, no, bueno. Obviamente, eso es lo que vas a decir. Porque tú no estás de acuerdo con nada que yo sea tan estúpida de creer cierto y... ¿no? No. Pero, escucha, has estado diciendo que la vida no vale nada. Entonces, ¿cómo puedes...? Cambié de opinión. Pero, ¿por qué? Milagros termodinámicos. Eventos con probabilidades en contra tan astronómicas que son efectivamente imposibles, como que el oxígeno se convierta en oro espontáneamente. Anhelo observar algo así. Y aún así, en cada acoplamiento humano, 1,000,000,000 de espermatozoides compiten por un solo óvulo. Multiplica esas probabilidades por incontables generaciones
contra las probabilidades de que tus ancestros estén vivos, se encuentren y engendren a este hijo específico, a esa hija específica, hasta que tu madre ama a un hombre al que tiene todas las razones para odiar, y de esa unión, de 1,000,000,000 de hijos compitiendo por la fertilización, fuiste tú, solo tú, la que surgió. Destilar una forma tan específica de ese caos de improbabilidad como convertir el aire en oro. Esa es la mayor improbabilidad. El milagro termodinámico. Pero si yo... mi nacimiento, si eso es un milagro termodinámico, ¿podrías decir eso de cualquiera en el mundo? Sí, de cualquiera en el mundo. Pero el mundo está tan lleno de gente, tan atestado de estos milagros, que se vuelven comunes y lo olvidamos. Yo lo olvido. Vemos el mundo continuamente y se vuelve aburrido en nuestras percepciones. Pero al verlo desde el punto de vista de otro, como si fuera nuevo, aún puede dejarte sin aliento. Ven, sécate los ojos, pues tú eres la vida, más rara que un quark e impredecible más allá de los sueños de Heisenberg. El barro en el cual las fuerzas que forman todas las cosas más claramente dejan sus huellas. Sécate los ojos y vamos a casa. Hasta donde podemos percibir, el único objetivo de la existencia humana es encender una luz de sentido en la oscuridad de la simple existencia. C.G. Jung. Recuerdos, sueños, pensamientos.